9日ですね。2月の9日。2月の9日なので、チャプター4。あ、ごめんなさい。チャプター4ですね。チャプター4をやります。Sí, hoy 9 de febrero. Recuerda que 9 es, en japonés, 9日。いいですか？ No es 2月9日。Mucha gente dice así, pero 2月9日ですね。で、ページは72から70。あ、ごめんなさい。62から71です。頑張りましょう。はい、今日ですね、今日は全部で7つ覚えます。つつにわたってからにかけてに伴い恐れがあります。とともに次第、これ全部丁寧ですね。すごく丁寧な言葉なので、話す時には聞かないですね、ほとんど。話す時であれば、仕事であったり、もしくはニュースとかね、そういうので聞く言葉が多いと思います。はい。では早速やりましょう。Vamos a empezar entonces. 速度を速めつつ。Empezamos, con ese uso de つつ。では、どう使う？読んでくれますか？ステファニーさん、どうぞ。ステファニー。ダメかな。じゃあ、エステバンさんどうぞお願いします。はい、何々つつは何々ながらと同じ意味で使う。そうだね。つつはながらと同じ意味で使うですね。これ、ながら覚えてますか、エステバンさん。何ですか。はい、ながらは、mientras que o al mismo tiempo que。そうだね。いいと思います。mientras que, o al mismo tiempo que sucediendo una cosa y al mismo tiempo sucediendo otra cosa, ¿no? Eso se trata. Bien. Fórmula es más forma y luego quita más y luego agregar tsu-tsu ですね。では早速例文を見ていきましょう。じゃあこれ、読んでくれますか？お願いします。エリさん、どうぞ。はい、あ、クリスマスを前におもちゃ売り場には喜ぶ子供の顔を思い浮かべつつ、思い浮かべつつプレゼントを選ぶお父さんの姿が増えています。そうだね。クリスマスを前におもちゃ売り場では喜ぶ子供の顔を思い浮かべつつプレゼントを選ぶお父さんの姿が増えています。いいですね。ありがとうございます。どんでしたつつ、どこにつつはありますか？ここですね。はい。これです。Y recuerda que antes de cuando utilizan tsu, tiene que utilizar con siempre verbo, pero una vez conjugar ukaberu, ukabe más, luego quita más y luego agregar tsu. Entonces gramáticamente está bien. Sate, ¿kore nan desu ka? Eri-san, Spengo de, oshiete kudasai. クリスマスを前に思ったのに。Antes de Navidad, en el lugar donde venden los juguetes, cada vez más padres eligen los regalos pensando en las caras felices de sus hijos. いいんじゃないですか。はい、ありがとうございます。そうだね。ここは思い浮かべるっていうのは、スペイン語だと、pensar でもいいかな。思って、浮かぶっていう意味なんだ。¿Qué significado? 思って浮かぶ。Cuando ustedes piensan, y entonces como que a veces aparecen como físicamente o la cara o en la cabeza, ¿no? Y entonces eso nosotros decimos, utilizamos un verbo de omoi ukabu. Tatoeba, 彼女がいます。でも彼女は、今日本に住んでいます。会いたいなって言いながら彼女の顔を思い浮かべます。
Entonces no solamente están diciendo que pensando en ella, sino que como que pensar y como recordarse su cara o cómo es ella y entonces un poco más de ella. Eso sería omoyukabu. Por esta razón, mientras que piensen en la cara de sus hijos felices. ¿Sí? Entonces significado es nuevamente, tsutsu es mientras. ¿Sí? Eri-san, arigatou gozaimasu. じゃあ次に行きましょう。じゃあ次、読んでください。ミケルさんどうぞ。あ、ミケルですか。はい、ミケルさん、ごめんなさい。お願いします。はい、はい、今後、台風は速度を早めつつ、あずまに進むと予想されます。うん、いいですね。これね、あずまじゃなくてね、東です。Ah, Higashi, ごめん。うん、東だね。はい、ありがとうございます。はい、どんでした筒、ここですね。筒。はい。これは動詞です。早める。ですね。早める es forma diccionario. Sin embargo, aquí el reglamento siempre conjugar 早めます、más forma, luego quita más y agregar 筒。Entonces, 早め筒。ですね。これ、日本語で、ごめんなさい、スペイン語で何でしょうか。ミケルさん分かりますかね。どうですか。El tifón que está por venir se acelerará mientras se dirige al este. Bueno, se dirige. Yo soy Ana, se piensa, ¿no? Oshii, casi, casi. Ahí vamos, pero vamos a ver respuestas. Yo soy Ana, se espera de Ikana. Pensar de Ana Ikana. Se espera que el tifón se desplace hacia el este mientras, Mikel-san, mientras no es Higashi ni Sumu. Higashi ni sumu es desplace hacia el este, pero tsutsu está con velocidad. Aquí clay la velocidad o como Mikel-san dijo, acelerar la velocidad, ningún problema, ambos sí se puede. Pero este punto es que Mikel-san tiene que estar con lo de velocidad, mientras con velocidad. Y como principal de esta oración ese es, el tifón se desplace hacia el este. これですね。東に進むと予想されます。Mientras que っていうことですね。Se cree la velocidad。はい。ミケルさん、大丈夫でしょうか。大丈夫。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、これが筒の使い方ですね。何か質問はありますか。大丈夫ですね。はい。では次に行きましょう。次ですね。次は、広範囲に渡って。広範囲に渡って。このに渡ってを勉強します。どう使う、読んでください。お願いします。ルイサさん。一週間にわたって雨が降り続いた。あ、すみません。高層、道路、は、50キロにわたって渋滞しているのように、時間やその範囲全部でという意味で使う。そうですね。ありがとうございます。にわたってというのは、cuando ustedes quieran definir un lugar o un tiempo, lapso de tiempos, pero completos, un lugar completo, zona completa, un tiempo o ciertas, un lapso de tiempos completos, eso se refiere, ¿sí? Entonces vemos ejemplos, pero antes de ver ejemplos, aquí vamos a checar fórmulas. Ni watatte, pero antes siempre sustantivo. Ni watatte, ni watari. Y otro es ni wataru, sustantivo, o ni watatta, sustantivos. Esos son variantes, lo mismo significados, pero variantes de fórmulas. En dado caso que utilizar los dos últimos,
Entonces tiene que utilizar sustantivos. ¿Ok? Ya, ya.読んでみましょうか。これ、読んでください。オスカルさんどうぞ。はい。日本から。日本？あ、け？し、あ、うん。あ、本日から。うん。すいません、すいません。はい。Yaku. Ya. Ay, es que se me va la. Ah, ya, ya. Honjitsu kara yaku nishukan ni watatte. Olimpiku ga. Okowareru. Okonawareru desu ne.行われる。はい、ありがとうございます。はい、本日から約2週間にわたってオリンピックが行われる。わたってここですね。にわたって。Pero antes de にわたって、sigue siendo un sustantivo. Entonces, Oscar さん、¿qué están diciendo aquí en español? どうぞ。Como aproximadamente por dos semanas.Desde ahora, como van a seguir las Olimpiadas o algo así, o van a ser las Olimpiadas, okonau, nan desu kedo, celebrar, y desu ne. Entonces, nanode, las Olimpiadas se celebrarán durante unas dos semanas completas. Kore chotto ireta hoga ii kana. Hai. A partir de hoy, desu ne.はい、はい、ありがとうございます、オスカルさん。Muy bien、はい、importante es, watate es, recordamos, completos, en un zona, un tiempo completos. Entonces,、lo que quieren decir es, como no solo diciendo dos semanas, sino que dos semanas completas. Entonces, desde un minutito o lo que sea, pero desde durante dos semanas estamos con eso. Entonces, eso como expresión, eso es lo que entendemos. Entonces, a lo mejor pudiéramos siempre agregar como completas.¿Sí? O pudiéramos omitir, sí, sí se puede, pero tiene que estar siempre consciente de que sí contiene una, implica como completas. ¿Y les está? Arigato gozaimasu. では次に行きましょう。2番。はい。ではこれ読んでください。ステファニーさんどうぞ。マイクダメかな？ではミレイヤさんお願いします。あ、はい。うん、長年にわたる。あ、これね。これ、これ、これ。ごめんなさい。これ。見えるかな。あー。なかなか。あ、この漢字は。はい。これはね、現在です。ちょっとこの漢字難しいか。ちょっとこれは難しいかもしれないね。じゃあちょっと待っててね、ミレイヤさん。じゃあこれ、はい、天竜さん行こうか。天竜さん、お願いします。はい。現在、沖縄を中心に暴風域に入り、広範囲に渡って、ごめんなさい、渡って。強い。ごめんなさい。渡って。うん。当たって強い雨が降っています。そうだね。ありがとうございます。現在、沖縄を中心に暴風域に入り、広範囲にわたって、強い雨が降っています。にわたって、ここだね、天竜さん。ここに出てきてるね。で、広範囲、これは名詞です。なので、名詞、わたって、そして、文だね。なので、グラマティカメンテシー、está bien。はい。これ何ですか？天竜さん。スペイン語で教えてください。Actualmente, 沖縄 ha entrado en una zona de tormentas、うん、y está lloviendo intensamente o muy fuerte、うん、en una zona muy amplia. うん、いいと思いますよ。さっきと一緒ですね。
La tormenta ha entrado ahora en la zona de Okinawa. Okinawa o Chushi ni Bohu Iki. La tormenta ha entrado, eso se refiere. Y están cayendo fuertes lluvias en una amplia zona completa. Mako, como completa, te tsuketa ageta hoga ii kana. Hai, demo ii desu ne. Hai, daiji na no wa, kono kōhanii. Kōhanii tte iu no wa, una amplia zona o una zona amplia. No están especificando desde dónde hasta dónde, pero debe ser una zona muy amplia y todos lados, esta zona, todos lados completas están lloviendo. Eso se trata. Y es, ¿no? Arigato gozaimasu, Tenryu-san. ¿Daijoubu desu ka? Hai, arigato gozaimasu. Muy bien, eso se trata nuevamente. Niwatatte es. Siempre utilizan conjunto, un tiempo, lapso de tiempo, un lugar. Y significado es como completo, 2 semanas completos, un lugar completos, eso se trata. Hai, kore ga ni watatte no tsukaikata narimasu. ¿Nani ka shimou arimasu ka? Ah, hai. Dozo, Mikel-san. Meishi o chūshin, sore ga benkyō shite imasu ne. So desu ne. でも、ここで、どう使いますか？これ中心にこの使い方はね、どちらかというと、como iniciando 沖縄を中心に es como que iniciando 沖縄 es la tremenda ha entrado iniciando a la Okinawa y entonces después van para allá más zonas。Pero como Chushin ni es como empezando este caso, pudiera traducir. ¿Dónde está Miguel-san? Oh, wakarimashita. Arigato gozaimasu. Chotto muzukashi desu ne. Así, eso también uno de uso de como Chushin ni. Dependiendo de cómo están las estructuras. Y sobre todo, esto cuando hablamos de Miguel-san, clima, siempre utilizamos Chushin ni. Okinawa o Chushin ni. Tokyo o Chushin ni. Y significado ya están entrando a Tokio o puede ser entrando a Okinawa. Bueno, más bien inicio, ¿no? Hai, Miguel-san, ¿daijoubu desu ka? Daijoubu desu. Hai, arigato gozaimasu. ¿Hoka ni sumou arimasu ka? Daijoubu desu ne. Hai, dewa tsugi ni ikimashou. Tsugi wa desu ne. Kara ni kakete, Kyushu engan kara Shikoku ni kakete. Lo más importante es kara ni kakete.ですね。ではこれ、読んでくれますか。お願いします。ルイサさんどうぞ。どう使う。絵から上にかけては、今週から来にかけて雨の日が多い。渋谷から新宿にかけてたくさんの、専門学校があるのように、A から B までの間という意味で、時間や場所の大体の範囲を言うときに使う。そうだね。ありがとうございます。A から B にかけてなんですけども、lo más importante es aquí、A から B までという意味で一緒です。A から B まで、という意味で、時間や場所の大体の範囲を言うときに、使います、A から B まで、これはルイサさんわかるよね。A から B まで何でしたっけスペイン語で Desde A hasta B その通りですねありがとうございます Lo mismo Lo mismo pero este palabra es más como formal y sobre todo se utilizamos en negocios o puede ser en las noticias más formal sí pero tampoco no es cara más de informal entonces a veces en lugar de cara ni caquete en las noticias dice cara más deningún problema. Por eso pudiera decir como una opción, pero si ustedes quieren ser más formal de un lugar hasta un lugar, entonces cara ni kakete. Eso sí se puede utilizar. Fórmulas siguientes. Meshi, kara, meshi, ni kakete. ¿Ves? Meshi, kara, meshi, ni kakete. Hai. Dewa, reibun yomimashou. Dewa, kore yonde kuremasu ka? Onegai shimasu.エリさんどうぞ。はい、
12月中旬から年末にかけて街は買い物客でにぎわう。そうだね、ありがとうございます。からここだね、そしてかけてここだね、はい、あ、にかけてね、はい。名詞12月中旬、それから名詞年末ですね。Entonces, sí, cumpliendo este fórmulas. Entonces, 12月中旬から年末にかけて、街は買い物客でにぎわう。これ何ですか？エリさん、お願いします。A partir de mediados de diciembre hasta finales de año, empiezan a ver más compradores en la ciudad, o más personas.いいんじゃないですか。にぎわうっていうのはね、セジェナの方がいいかな。もうたくさんいっぱい人がいますっていう意味です。で、買い物客は、コンプラドーですね。Lo más importante es desde mediados de diciembre, 12月中旬。中旬 significado es、mediados.Y luego hasta finales de año. Finales de año sería nenmatsu. ¿Desne? Entonces nuevamente, nigibau también es un verbo importante. Nigibau es como llenar de gente. Tokio wa hito de nigibatte imasu. Ah, significado es Tokio está lleno de gentes. ¿Desne? Hai, arigatou gozaimasu, Eri-san. Hai, ya, tsugi ikimashou. Hai, tsugi kore desu ne. Ya, kore yonde kuremasu ka? Esteban-san, douzo.はい。九州。九州、その感じ。これはね、沿岸と読みます。沿岸。うん、九州、沿岸から、はい、四国にかけて、はい、な波も。高くなってきています。うん、そうだね、ありがとうございます。九州沿岸から四国にかけて波も高くなってき、ています。これ何ですか？スペイン語でお願いします。スペイン語で、desde、desde Kyushu, la costa de Kyushu hasta Shikoku, las olas son o vienen cada vez más altas, más fuertes. いいと思います。素晴らしいですね。ありがとうございます。はい。Las olas también vienen. Aquí también, nami mo, también, también viene cada vez más altas desde la costa de Kyushu. Kyushu, ¿no? Engan wa costa des. Costa de Kyushu hasta Shikoku desu ne. Hai, arigatou gozaimasu. Daijoubu desu ka, Esteban-san?はい、わかりました。ありがとう。はい、ありがとうございます。Aquí empezando から、それからにかけてだね。はい。ありがとうございます。Sí, entonces eso es uso de からにかけて。Y recuerda que desde un lugar hasta un lugar, o puede ser tiempo, desde un tiempo hasta un tiempo. Este caso, 12月中旬から、年末、これは時間ですね。アバホ、九州沿岸から四国、これは、場所ですね。Son, pueden utilizar tiempo o lugares, ambos, cosas. Muy bien. Entonces, eso se trata. Ni, からにかけて、質問はありますか？あります。どうぞ。ちょっと、ま、つまり、このからとにかけて、うん、そのからまでも同じですか？
からまで。そ、そうですね。でもごめんなさい。今思ったんですけど、un poco diferentes からまで suena como un poco más diciendo de un lugar hasta un lugar, como muy precisa. Pero cara ni kakete es como un poco más, como implica más o menos. Eso suena. Sí, nuevamente. Junigatsu chujun kara nenmatsu made. Entonces suena desde mitades de diciembre hasta finales de año. Como desde un momento de las mitades hasta finales. Exacto. Pero sí dice, chujun kara nenmatsu ni kakete. Entonces un poco como suena más o menos. Como más o menos finales de año. わかりました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他に質問ありますか？大丈夫かな？では、すみません、ちょっと、aproximadamente? Más o menos, pero no dice exactamente eso, así como, como tipo expresión. La verdad, como no hay muchas diferencias, pero yo pudiera decir que la diferencia karamade es, como dices ahorita, Murayama-san, como más o menos, o aproximadamente. Bueno. Arigato gozaimasu. Muy bien, entonces vamos a ir siguientes. Sugi ni ikimashou. Hay 33番 desu ne. Dewa, dou tsukau? Yonde kudasai. Tenryu-san, onegai shimasu. はい。A から B にかけて。あ、ごめんなさい。33番お願いします。台風の接近に伴いですね。ごめんなさい。はい。何々に伴う。そこからですね。はい、お願いします。何々と伴うは。道路工事に通行止めのように中心になること道路工事と同時に他のこと通行止めも一緒に起きる時に使う。変化を表すときにも使う。ありがとうございます。どう使うに伴うは道路工事に伴う通行止めのように中心になること、道路工事と同時に他のこと、通行止めも、一緒に起きるときに使う。変化を表すときにも使う。ですね。これは、まあスペイン語で言うと、まあ、同時に起こることなので、エンコンフントとかそういうふうな形で、エンコンフントコン何かという形ですね。como están pasando A y al mismo tiempo B están pasando ということですね。Fórmulas siguientes: 名詞に伴って、名詞伴い、名詞伴う名詞ですね。では早速例文を読んでいきましょう。これ、ミレイヤさん読んでください。あ、はい。はい。どこどこ？あ、これお願いします。あ、そうそう。時代の変化に伴って。うん。人々の考え方も変わってきた。そうだね。時代の変化に伴って人々の考え方も変わってきた。これだね。に伴って。に伴っては en conjunto con ということだね。Y si checamos antes de に伴って、entonces sería un sustantivo、時代の変化。ですね、これ時代の変化に伴って人々の考え方も変わってきた。わかりますかね、ミレイヤさん、どうですか。スペイン語で。あ、スペイン語でごめんなさい、お願いします。
すみません、わかりません。ちょっと難しいかな。ではこれ、わかりますか、ルイサさん、お願いします。junto con el cambio de ay, que es como era o época, también cambia la, bueno, también ha cambiado la forma de pensar de las personas. いいと思いますね。それでいいと思います。そうだね、la forma de pensar de la gente、人の考え方も変わっていた、ha cambiado ですね。 en conjunto con el cambio de las épocas、時代、まあ、era でもいいんだけど、まあ、las épocas でいいかな。はい、aquí sí vemos entonces ni tomonate、en conjunto con el cambio de las épocas、¿sí? Como están diciéndolo, están pasando al mismo tiempo, hitobito no kangae kata mo kawatte kita, soshite jidai no henka mo kawatte kita, issho ni kawatta toikoto desu ne, issho ni toikoto desu, nanode en conjunto っていうふうな形ですね。ありがとうございます。ミレイヤさんどうですか？わかりましたか？はい、わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ミレイヤさん、ルイスさん、ありがとうございます。はい、ではこれ読みましょうか。これちょっと難しいんですけど、読めますか？エステバンさん、どうぞ。はい。台風の接近に伴い、九州南部をはじめ各地、地域に大雨、洪水、注意報が出されています。素晴らしい、ありがとうございます。に伴い、ここですね、ここです。y antes de ni tomonai sería 名詞ですね。台風の接近に伴い九州南部をはじめ各地域に大雨洪水注意報が出されています。その通りですね。これでは何ですか、エステバンさん、スペイン語でお願いします。意味は分かりません。ちょっと漢字は難しいです。意味もちょっと難しいですね。これ村山さん分かりますか。台風の責任にともない、一瞬もちょっと難しいね、本当に。台風の責任にともない、一個ふっとこれちょっと分かりました。大丈夫ですよ。ごめんなさい、村山さん。大丈夫ですよ。では、エリさんどうです？分かります？junto con la llegada del, bueno, taifu, de la, del tifón, empezando por el sur de Kyushu, otros lugares también van a, bueno, tienen alerta de grandes lluvias. Sí, de grandes lluvias e inundaciones. いいんじゃないですか。はい。Primero, ni tomonai, en conjunto con el acercamiento del tifón, sekima, llegada, puede ser como acercamiento, ambos sí se puede, sea emitida el alerta fuerte de lluvias e inundaciones. Oame, kozui, dos cosas. Oame es fuertes lluvias y kozui es inundaciones. Y chuiho es alertas. いいですか。出されています。この出すは emitido ですね。Si ustedes vayan a Japón, si salen, de hecho, si sale, no siempre frecuentemente, pero yo, más. Y なので、si salen esto, 注意報ですね。No recomiendo que salgan la calle, porque mucha agua. Sí, entonces tiene que cuidarlo y pero dos cosas, lluvias e inundaciones, ¿sí? Pero recordamos, importante es tomonai. Tomonai es en conjunto con el acercamiento de tifón, ¿sí?
エリさんありがとうございます。村山さん大丈夫ですか。はい大丈夫です。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、エステバンさん大丈夫ですか。はい、漢字はちょっと難しいんですけど大丈夫です。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。はい、頑張ったね。ありがとうございます。はい、esto sería uso de に伴って、ですね。質問はありますか。Ok, entonces básicamente sería en conjunto con, ¿verdad? Así es. Ok. Sí, sucediendo al... Hai, arigatou gozaimasu. Hai, deba tsugi, 34 banni. Ah, hai. Suimasen. Shitsumon arimasu. Ah, Stephanie-san, mic rotta. Ah, yo lo traduje un poco diferente. Hai, dozo. Como a medida que se acerca el tifón, no en conjunto. Por eso quería saber si estaba bien. A medida que... まあそれでもいいかな。En conjunto じゃなくて、a medida que でも。大丈夫ですね。Es importante nuevamente. Aquí en español puede ser a medida que o puede ser en conjunto, pero lo importante es tiene que suceder el mismo tiempo este y este. Eso se trata. Entonces, 大丈夫ですよ、Stephanie さん。OK。はい。はい、ありがとうございます。ステファニーさん、マイクもう大丈夫ですか。マイク大丈夫です。あ、はい、マイク、はい、わかりました。ちょっと電波悪かった、すみません。あ、わかりました。はい、ありがとうございます。はい、他に質問ありますか。はい、では次に質問そう、進みましょう。ごめんなさい。34番、雨が降る恐れがありますですね。じゃあこれ、ミケルさん読んでください。はい、何々恐れがあるは、客観的なデータなどをもとにして、はい、危険な、状態になる可能性が高い、ね、それは高いですか、はい、高いです。高いことを伝えるときに使う、うん、ニュースや新聞、報告書などに使われることが多い。ありがとうございます。素晴らしいですね。どう使う？恐れがあるは客観的なデータなどをもとにして危険な状態にある可能性が高いことを伝えるときに使う。ニュースや新聞、報告書などを、報告書などに使われることが多い言葉です。はいはい。あ、はい。キムさん大丈夫ですよ。はい。ですね。これは、スペイン語で言うと、es muy probablemente っていう意味なんですけど、pero siempre cuando algo、como...tiene que ser como algo o situación negativa o un riesgo. Y normalmente, bueno, un momento que se encuentra un riesgo, ¿no? Y nosotros frecuentemente utilizamos estas palabras en las noticias, o puede ser reporte, o puede ser un periódico. Sí, entonces, algo malos. Y porque osoreru es como tener miedo.Desde ahí desviaron y luego llegaron osoregar. Osoreru es tener miedo, pero osoregar es probablemente va a pasar, pero algo negativo. ¿Sí? Y eso se trata. Uso es, fórmula es, perdón, forma diccionarios, doshi, ¿sí? O forma corta presente negativo sería con nai o sustantivo no osoregar.ですね、では早速行きましょう。ウィチョさん読んでください。お願いします。はい、この地震、そうですね、地震です、はい、この地震による津波の恐れはありません、うん、素晴らしい、ありがとうございます、に、恐れはありませんですね。はい、ここです。Y este caso utilizando sustantivo. Si ustedes utilizan sustantivo, tiene que utilizar no. Mucha gente falta en eso. Tiene que utilizar no. Y luego, osore va, ごめんなさい、ありませんですね。
Aquí puede ser arimas o puede ser arimasen. Sí, arimas, entonces afirmativo, y arimasen, entonces negativo, ¿no? Hai, bicho-san, ¿kore nan desu ka? Spengo de. Jishin wa nan desu ka? Jishin wa ne, teremoto desu. Es como... No hay peligro de tsunami a causa de este terremoto. Y es, ¿no? Solo que quiero que pongan un poco más de contexto de este osore wa arimasen. Es esta parte, bicho-san. Es muy probablemente que no. No están diciendo asegurando de que no. No van a pasar lo que no están diciendo eso, sino que probablemente no, ¿eh? Que no hay riesgo del tsunami debido a este terremoto, ¿es, ¿no? Hai, bicho-san, ¿dónde está? ¿Está bien? Hai, wakarimashita, arigato. はい、ありがとうございます。次に行きましょう。次、じゃあこれ読んでください。エンリケさん、どうぞ。はい。ごめん、ちょっと。小さいかな？見える？小さい、この携帯で小さい。これから。あ、携帯か。はい。これから。ごめんなさい、見にくい。パソコンに来ます。はい、わかりました。じゃあ、これ読んで大丈夫ですよ。じゃあ、天竜さん、どうぞ。はい。これから明日の明け方にかけて、局地的？うん。に1時間70ミリの強い雨が降る恐れがあります。うん、そうだね。これから明日の、明日もしくは明日だね。明日の明け方にかけて局地的に1時間70ミリの強い雨が降る恐れがあります。これ天竜さん、あ、ごめんなさい。まず、恐れがあります。ここね。はい、これです。はい。はい、で、antes de osoregar sería furu, es forma diccionario de caer lluvia, ¿no? これ、雨が降るね。Sí, entonces gramáticamente está bien, pero aquí, これは何ですか？日本語で。Desde ahorita hasta mañana en la mañana o...al amanecer、puede haber peligro o puede haber riesgo、de fuertes lluvias de 70 mililitros o milímetros o milímetros milímetros ay este それだけかな、うん、それだけ、うん、ちょっとまあほとんどいいんだけど、ちょっと足りないかな、vamos a ver desde hoy hasta el amanecer de la mañana これですね、これから明日の明け方にかけて es muy probablemente o puede ser que haya riesgo ningún problema es tu traducción pero bueno aquí utilizando es muy probablemente que se caigan lluvias fuertes en unas zonas centradas 局地的に局地的にというのは、unas zonas especificadas o unas zonas centradas. No es todos, sino un lugar específico, ahí lluvia mucho, de repente. ¿Sí? Entonces, por eso, en unas zonas centradas de hasta 70 milímetros por hora. ¿Sí? ¿No? 1 時間なんでね。Ah. Hai. Hai.Y entonces, hay ありがとうございます. Entonces yo creo que es importante es aprender 局地的に, それから恐れがありますですね. はい. はい. ありがとうございます. Tenryu-san. はい. Esto sería, aquí también sería negativo, porque 1 時間70 mili, 70 milímetros por hora es mucha lluvias. Entonces, y además 局地的にentonces suena más fuerte porque no es zona todo zona de Japón sino una zona específica ahí todas lluvias van para allá o caen para allá y por esa razón como hay un riesgo de que si va a pasar algo feo no
y por eso utilizando furu osore ga arimasu. Hai, kore ga osore ga arimasu desu ne. Shitsumon ga arimasu ka? Shitsumon ga arimasu ka? Arimasu. Dozo, Eri-san. その 1番目 の 例、そう、1番目の例と2番目の例は、はい、まあ、恐れはありません。うん、で、2つ目は、恐れがあります。うん、まあ、なんでその、和とが。うん、ああ、いい質問ですね。この地震による津波の恐れはありません。恐れはありません。恐れがありません。この場合で言うと、この地震による津波の恐れは恐れがありません。変だね。恐れがになると変になるね。この地震による津波の恐れがありません。Este恐れはありません。Conjunto tsunami。Tsunami no están especificando algunos como un tsunami de como metros o grandes o tamaños, no están especificando, es como es un generar un tsunami. Pero este caso, por esta razón, utilizando wa, porque hablando de generar, pero este caso, este Ichika Nanajumi no Tsuyoi Ame, aquí especificando más cómo es. No es como generar, sino algo más de allá. Por esta razón, utilizando con ga. ¿Cana? Taben, Eri-chan mo benkyou shita kamoshirenai kedo, mado wa aite imasu. Mado ga aite imasu. Lo mismo, ¿no? Sí, mado wa, entonces generar está abierta. Y como general, eso se contiene es wa. Pero ga, entonces como específicos. O un caso es muy especial. Hai. Hai. Arigatou gozaimasu. Hoka ni shitsumon ari. Hai, Eri-san, arigatou gozaimasu. Hoka ni shitsumon arimasu ka? Kihontoki ni wa negativu no kata de kaite arimasu ne. Osore ga arimasen tte iu no wa arimasu to kaite arimasu ka? Hai. Osore ga arimasu tte iu ne to kaite arimasu yo ne. Ah, gomen nasai. そうですね。ごめんなさい。あ、ごめんなさい。Es muy prudente que no hay riesgo de tsunami。あ、大丈夫ですね、これで。2番の方は？あ、2番、ごめんなさい。Es muy prudente 世界が大丈夫ですね。Aquí están diciendo 恐れはありません。Este partes。No hay riesgo。で、雨が降る恐れがあります。これは。Es muy probable que se caigan lluvias. Hay riesgo o no hay riesgo, tío. Soy coto, ¿no? Sí, coto, ¿no? Soy coto. Gracias, gracias. はい、いえいえ、ありがとうございます、村山さん。これはよく仕事でも使うと思うんで、機械が壊れる恐れがありますとかね。ああ、そうですね。はい。リスクが壊れる。可能性が高いとかそういうことです。一緒ぐらいね。同じです。ただ、はい、恐れがありますを使うと、もっと丁寧ですね。で、丁寧でネガティブに聞こえます。すごく。あ、もう壊れると言ってるように聞こえます。はい、了解しました。ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。他に質問ありますか？大丈夫ですね。では次に進みましょう。次は。強風とともに、このとともにを勉強します。どう使う、ステファニーさん、読んでください。はい。何々とともには、何々一緒に、何々だけでもなく、という時に使う。何々一緒にが生じる、起きる、という時や、変化を表す時に使う、時にも使う。うん、ありがとうございます。とともにはと一緒にだけではなくて、という、と一緒にだけでなくという時に使うと。
と一緒にが生じる起きるという時や変化を表す時にも使います。まあスペイン語で言うと、no solamente esto sino también っていう感じだね。さっき、似てるものを見たけど違いは今言ったように no solamente esto sino también sucede en esto ということだね。ありがとうございます、ステファニーさん。では、フォーミュラは、動詞の原形とともに、それから名詞とともにですね。はい。では、早速例文を見てみましょう。オスカルさん、読んでください。ちょっと漢字難しいけど、頑張って。これね、警報。警報？うん、大雨警報。大雨警報が出ています。はい。これは洪水。え？洪水。洪水とともに。うん。これは土砂崩れ。土砂崩れ。土砂崩れにも、十分な、注意が、必要です。そうですね。ありがとうございます。とともに、ここですね。はい、これ。はい。これは名詞ですね。洪水。洪水覚えてますか、オスカルさん。何ですか？洪水。うん、さっき見ましたよ。さっき。洪水。さっき大雨洪水警報。Eso es lo que vimos hace rato. Ah, como fuertes lluvias. Fuerte lluvia si, es oame. Como que entrando la época de lluvias. No es. Kozui es inundación. Ah, inundación. Ok. Entonces, un poco a lo mejor difícil, porque por aquí también una palabra es que poco difícil, pero bueno. Este caso, bueno, voy a pedir apoyo. エリさん、わかりますかね？大雨警報が出ています。洪水とともに土砂崩れも十分な注意が必要です。emitido una alerta de lluvias intensas. Inundaciones junto con derrumbes, es necesario tener la suficiente precaución. いいじゃないですか。Solo que traducción sería no es como conjunto, sino más como sino también. Entonces se emitió la alerta de lluvia fuerte, ¿correcto? ¿No? Intensa, está bien. Me quejo, ¿no? Tengan cuidado con no solo los desprendimientos de tierra, これ dosha kuzure es como desprendimientos de la tierra, sino también las inundaciones, kozui. はい、ここに書いてあるね。と一緒に、それからだけでなく、このとともにはこれの方が強いです。だけでなくっていうのは、sino también だね。はい。はい。ありがとうございます、エリさん。オスカルさん、どうですか？大丈夫ですか？オスカルさん、大丈夫？はい、難しいでも。これ難しいね。うん、でも多分ね、仕事でもね聞くかもしれないから覚えておいてください。洪水とか、はい、大雨警報とかね、あと土砂崩れとか、はい、うん、よろしくお願いします。はい、はい、では次に行きましょう。はい、どうぞどうぞ村山さん。とともにの意味はもう一回説明していただけませんか。お願いします。わかりました。ありがとうございます。とともに、とともに significado es no solo esto sino también. Entonces esto sería 洪水とともに sería no solo bueno aquí siendo sino también las inundaciones.
Entonces, esto, no solo esto, sino también esto. Eso se trata. Hai, hai, yokotto shimashita. Hai, arigatou gozaimasu. Ya, tsugi ni Luisa-san, yonde kudasai. え、進路に当たる地域では、強風とともに、どう読みますか？河川？そうそうそうそう、河川、河川、よくわかったね。 河川の増水にご注意ください。素晴らしい。よく読めたね。台風の進路にあたる地域では強風とともに河川の増水にもご注意ください。そうですね。これ、ともにはここだね。とともにここです。 Antes de tomoni sería kyofu, viento fuerte o viento intenso, sería meichi desu ne. Hai, dewa, kore spengo de nan desu ka? Como en las regiones en las que avanzan o en las que o pasa el tifón junto con no solo fuertes vientos sino también como qué será desborde de qué serán como ríos no sé qué es casi mano entonces En la zona que se encuentra en el trayectorio de tifón, tengan en cuenta no solo las fuertes vientos, sino también desborde de los ríos. Kasen, ¿no? Por kasen o ríos es. De los fuertes vientos, ¿no? Sumimasen. Dozo. 河川と川の違いは何でしょうか？河川と川の違い、いい質問ですね。何が違うんだろう？川、河川、河川の方がちょっと小さい感じがある。 Un poco pequeños. Como 川 es como realmente es así tal cual de río, sin como arreglados. Pero Kasen es como un poco más, está en la ciudad y como arreglados. Ah. Hay donde agarrarse, okay. Para que no caigan, y un poco hay árboles alrededor de Kasen. Y ahí para que puedan hacer picnic, etc. Eso sería Kasen. Y Kawa es como que nadie, pues no están arreglados, pues ya pueden meter agua, pues adelante. Pero no arreglados. はい、わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他に質問ありますか？大丈夫かな？はい、では次に。はい、はい。どうぞ。共にの後には、にも、もう書いて、こないといけないですね。にもですよね。そうです。はい。了解です。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい。 他に質問ありますか？大丈夫ですね。はい、では次に進みましょう。中継がつながり次第、この次第を勉強していきます。ではどう使うを読んでください。キムさん、どうぞ。はい、ごめんなさい。聞こえますか？はい、聞こえます。お願いします。はい、何々時代は今はまだできないが、何々たらすぐするという時に使う。
うん、そうだね。ありがとうございます。次第は今はまだできていないが、たらすぐするという時に使うんだね。significado es en cuanto o tan pronto、como posibles, y entonces va a hacer otra cosa. Pero aquí es importante es que como expresión es no está listo ahorita, pero una vez que si termine tan pronto posible, lo hago. Eso se trata. Este verbo es, perdón, fórmula es verbo más, quita más, y luego meshi, shidai. Ambos maneras. Verbo si se puede o meshi puede, pero si el verbo tiene que quitar más. Primero más forma, quita más, y luego con shidai. ですね。では、早速例文見ていきましょう。ウィチョさん、読んでください。はい。サンプルができ次第をお持ちしますので、ぜひご検討ください。素晴らしい。サンプルができ次第お持ちしますので、ぜひご検討ください。ここだね、次第。はい、できる、pero conjugando できます、y luego quita más y con 次第、でき次第だね。はい、ウィチョさん、これ何ですか、日本語で、わかりますか？Bueno, yo entendí como、うん、tendremos la muestra、うん、tan pronto como esté。Como disponible, ぜひ検討ください。Favor de considerarlo o algo así. その通りですね。いいと思います。素晴らしいですね。はい、これですね。お持ちします。なので、ビチョさん、お持ちするは、traer ね。Entonces, le traemos la muestra, sample, muestra ですね。En cuanto esté lista, deki shidai, ¿sí? O cuanto estén disponibles. Ajá. Así que no de, es como por eso, o puede ser así que, por favor, considerará. ¿No? Zeji go kento kudasai. Y es, ¿no? Bicho-san, arigatou gozaimasu. Deva, tsugi ni ikimashou. Hai, tsugi desu ne. Stephanie-san, yonde kudasai. Hai.最初の漢字は何ですか、うん、これは暴風域ですね。暴風域、うん、暴風域、うん、暴風域に入った沖縄の様子は、うん、中継がつながり次第、うん、番組の中でお伝えする予定です。そうですね。ありがとうございます。これは、つながり次第、ここですね。はい。つながります。pero quitando más y luego con 次第ですね。では、この暴風域に入った沖縄の様子は中継がつながり次第、番組の中でお伝えする予定です。これ何ですか？スペイン語で。Se anunciará el... なんだろう。ちょっと待って、つながり次第。Bueno, dice que en Okinawa、el área va a entrar como en tormentas. Entonces, cuando se pueda conectar、al programa de televisión,、se va a anunciar ahí el... Bueno, lo que se va a hacer o a dónde... Bueno, sí, como...el programa o contramedida、que se tiene que seguir、ok estaba bien pero vamos a ordenar información、informar、okay. sobre la situación Okinawa que entró a la zona de tormentas Bofuiki これは zona de tormentas ねで番組の中でお伝えする予定です entonces
informarnos sobre la situación de Okinawa que entró a la zona de tormenta en cuanto a transmisión en vivo esté disponible. Con la cancha, ¿no? De coco, chuke ga tsunagari shidai, ¿no? En cuanto a transmisión esté disponible. Con el chuke, en vivo, ¿no? はい、大丈夫ですか、ステファニーさん。 はい、ありがとうございます。 Muy bien, eso es uso de shidaいです。 質問はありますか? もう一つのあれ、いいですか。いいですよ。例えば、仕事が終わり次第。 家にすぐに帰ります。そうですね。これ何ですか、村山さん。Tan pronto como termino el trabajo, pues me voy a casa. その通りですね。 Tan pronto como termino el trabajo y regreso a casa. その通りですね。村山さん、大丈夫ですか? 大丈夫です。ありがとうございます。これ終わりね。終わります。 Pero quita más, luego con 次第ですね。 ありがとうございます。 Esto, todo lo que teníamos que estudiar hoy, entonces terminamos. Vamos a regresar, vamos a empezar las conclusiones. ¿Qué es lo que aprendimos hoy? Son 7 cosas. Ahorita les doy a un minuto y medio. Entonces, repasan, por favor, qué es lo que hicimos. Y luego explican de qué es lo que estudiamos uno por uno, ¿no? Aquí quiero que expliquen, si quieres intentar la japonés, vamos a hacer español. Sí, quiero que expliquen en español para que todos entiendan bien. ¿Sale? Un minuto y medio. Adelante. Hi, Gigandes. Bueno, entonces este caso expliquen todos en español, por favor, para que entienda todo, ¿no? Como conclusiones. Vamos a empezar. Tsutsu, Oscar-san, dozo. Sí. Tsutsu es para. Es el mismo significado que Nagara. Para decir, como mientras estoy haciendo tal, hago tal, o algo así. Arigatou gozaimasu, Oscar-san. Kanpeki desu. Hai, 2-ban ni ikimashou. 2-ban, Esteban-san, dozo. Hai, ni watatte es para expresar, según entendí, que algo se estuvo realizando durante cierto tiempo por completo, pero podría ser ya sea tiempo o alguna circunstancia. Subarashii desu. Arigatou gozaimasu, Esteban-san. Hai, dewa tsugi ni ikimashou. Tsugi, Mireya-san kara ni kakete onegai shimasu.
Es como desde A hasta B y puede ser en tiempo o lugar. 素晴らしいです。ありがとうございます。で4番に行きましょう。はい、に伴い、ウィチョさんどうぞ。はい。es como en conjunto con y bueno se utiliza como para expresar algo que tendrá como un cambio。素晴らしいですね。ありがとうございます、ウィチョさん。はい。では5番に行きましょう。5番お願いします。クリスティーナさん。マイクダメかな、ミケルさんどうぞ。Es cuando, cuando, por lo general se usan los reportajes o noticias que algo, algo no deseable, va a suceder. Bueno, probablemente va a suceder. 素晴らしい。ありがとうございます、ミケルさん。6番いきましょう。6番お願いします。ルイサさんどうぞ。Cuando algo también está incluido, no solamente la cosa que se está mencionando. 素晴らしいですね。ありがとうございます。じゃあ最後、これ次第お願いします。キムさん。はい。次回は、なんか、あ、スペイン語ですね。どうぞ。como, no sé cómo explicarlo tampoco. mientras pasa algo, o cuando algo, cuando pase una acción, enseguida va a pasar otra. そうだね。その通りですね。Tan pronto como posible ということだね。ありがとうございます、キムさん。そうだね。なんでまあスペイン語にするとまあこんな感じ、こんな感じですね。はい、eso es lo que aprendimos el día de hoy. Le ocurre que aquí estoy dejando español, pero no quiero que pienses tal cual de traducción así, porque Stephanie San también me preguntó de que sí está bien en lugar de conjunto con, a medida que sí se puede. Importante es entender más como concepto cuando utilizan cada uno de ellos. ¿Ok? Bien. Muy bien, entonces nuevamente, ¿shitsumou wa arimasu ka? ¿Dayobu kana? Ay, arigatou gozaimasu. Muy bien, entonces vamos a ir abajo. Parte de abajo hay una donde hay una como textos largos. Justamente desde aquí, Genzai, Okinawa Chushin, eso todo lo que están aquí, desde aquí hasta final, es ya vimos cuando checamos ejemplos en las clases. Justamente Genzai, desde aquí apareciendo, bueno, perdón, desde aquí. Tsutsu, ni watatte, kara, ni kakete, ni tomonai, todo lo que ya vimos ejemplos. Entonces ya ustedes, ya una vez revisaron español, ¿qué dice? Entonces lo que vamos a hacer ahorita es, empezamos desde aquí. Primero voy a pedir que lean estas partes. Y luego una vez que sí leamos, y entonces primero leamos juntos, ¿ok? Y luego una vez que sí terminamos, entonces vamos a escuchar audios. Y luego yo detengo hasta Maru. ¿Y desca? Hasta Maru. Y luego yo voy a pedir que lean a alguien igual que audios. ¿Sí? Aquí lo que vamos a practicar un poco más hablar japonés. Porque sé que usted se entiende, pero cuando empiezan a leer aquí, por kanji o por alguna razón, también palabras un poco más difícil que N3, entonces se traban. Y luego si se traban, obviamente no utilizan día como la vida cotidiana, porque se traban. Mejor utilizar más palabras fácil, pero no es así. Si no, vamos a leer bien y cuando leemos esto... Y piense, por favor, qué significado era. Ya vimos todos. Entonces ya no revisamos nuevamente aquí. Pero importante es como que pensando, pero diciendo japonés. ¿Ok? Entonces, primero, no quiero que activen el micrófono, perdón.
solo yo leo y hasta Maru detengo. Y luego ustedes repiten ahí, desactivan el micrófono, por favor. Y luego le tocan leer ustedes. Ok, vamos a empezar desde aquí. Kongo taifu wa sokudo o hayame tsutsu, higashi ni sumu to yosou saremasu. Dozo. Ay. Gomenasaine. Si quieres, pueden ver también teléfono. Mejor checa el celular o algo así. Si no puede ver, porque tampoco no es tan grande. Vamos a seguir. Genzai, Okinawa o chushin ni bofu iki ni hairi, kōhai ni watatte tsuyoi ame ga futte imasu. 現在. Ah, todavía no, no activan micrófonos, Murayama-san, sino desactivando, y una vez que sí termina, vamos a hacer juntos, ¿ok? Vamos. Mata Kyushu engan kara Shikoku ni kakete nami mo takaku natte kite imasu. Taifuu no sekkin ni tomonai Kyushu nanbu o hajime kaku chiiki ni oame kōzui chūi hō ga dasarete imasu. これから明日の明け方にかけて、局地的に1時間70ミリの強い雨が降る恐れがあります。台風の進路にあたる地域では、強風とともに河川の増水にもご注意ください。なお、暴風域に入った沖縄の様子は、中継がつながり次第番組の中でお伝えする予定です。Muy bien, entonces lo que vamos a hacer siguientes. Ahorita voy a pasar aquí este audio y voy a detener hasta Maru. Y entonces ustedes empiezan a leer tal cual, bueno, empiezan a decir lo que dicen audios. Y luego palas, entonces desactivas micrófonos. Y luego voy a llamar a alguien, una vez que sí detengo nuevamente audio, entonces esta persona activa micrófonos. Y cuando terminen, desactivan micrófonos. Sí, quiero que esté bien concentrado, porque si no, hay mucho pausas y no avanza como debe de. Ok, vamos a empezar. Empezamos con Go Taifu wa iresuka. Vamos. Kongo Taifu wa sokudo o hayame tsutsu, higashi ni susumu to yosou saremasu. Stephanie-san, dozo. Lo que van a hacer es, tatueba, Kongo Taifu a Sokudo Haemetsu Higashi ni sumu to yosou saremasu. Eso es lo que dice audio. Entonces, lo que tienes que decir es, como igual que audios, lee la velocidad que igual que audios y hasta final. ¿Ok? Vamos a escuchar de nuevo. はい。今後台風は速度を速めつつ東に進むと予想されます。どうぞ。今後台風は速度を速めつつ東に進むと予想されて予想されます。東です。あ、東です。はい。はい、ありがとうございます。次行きます。 はい。現在沖縄を中心に暴風域に入り、広範囲にわたって強い雨が降っています。天竜さん。はい。現在沖縄を中心に暴風域に入り、広範囲に。 渡って強い雨が降っています。はい、ありがとうございます。また九州沿岸から四国にかけて波も高くなってきています。エリさんどうぞ。また九州沿岸から四国にかけて、波も高くなってきています。台風の接近に伴い九州南部をはじめ各地域に
大雨洪水注意報が出されています。エステバンさん、台風の接近に伴い九州南部をはじめ各地域に大雨洪水注意報が出されています。これから明日の明け方にかけて局地的に1時間70ミリの強い雨が降る恐れがあります。ミケルさん、ごめん、これから明日の明け方にかけて局地的に1時間70ミリの強い雨が降る恐れがあります。台風の進路にあたる地域では強風とともに河川の増水にもご注意ください。オスカルさん、台風の進路にあたる地域では、強風とともに河川の増水にも、ご注意ください。なお暴風域に入った沖縄の様子は中継がつながり次第番組の中でお伝えする予定です。ミレイヤさん、なお暴風域に入った沖縄の様子は中継がつながり次第番組の中でお伝えする予定です。ありがとうございます。 Muy bien, eso se trata. Ahora yo creo que mucha gente se dieron cuenta de que sí entiende, pero cuando lee no pueden leer como ustedes piensan. Por ejemplo, Kongo Taifu wa sokudo hayame tsutsu higashi ni sumu to yosou saremasu. Pero más rápidos. Nativo es Kongo Taifu wa sokudo hayame tsutsu higashi ni sumu to yosou saremasu. Genzai Okinawa o chushin ni boufu iki ni hairi, kouhai ni watatte tsuyoi yame ga futte imasu. Así como más fluido. Sí, pero todavía yo creo que están leyendo kanji y también checando algunos como significados, a lo mejor pensando qué dice en español, por eso velocidad poco lentos. Y recomendaciones, yo comparto audios, texto es resumen de lo que hicimos hoy. Entonces, no solamente entender tal cual de como significado, sino también como que para que puedan hablar leermente estas palabras, porque sí entienden la cabeza, pero no saben. Y si no saben, entonces nunca ustedes cambian la forma de hablar y también ese nivel de japonés. Y por lo mismo de que recomendación es desde Congo, ahí como que escuchando en coche, y al mismo tiempo cuando aparecen tsu, ni watate, kala, ni kakete. Entonces recordarse, trata de recordarse de que qué es lo que hicimos el día de hoy. Eso ayudaría cuando hagan ustedes las tareas, porque las tareas yo creo que se dieron cuenta que es un poco más difícil, pero recordándose lo que hicimos la clase no creo que tan difícil, ¿sí? Eso es la manera de estudiar utilizando esto, ¿sí? Audios yo comparto para que ustedes estén escuchando ahí en coche o iPhone o en la casa, donde ustedes gusten. Muy bien, entonces eso todo se trata el día de hoy. Voy a meter un poco más de como este tipo de entrenamientos para que ustedes realmente utilicen palabras. Ya saben significados, pero cuestiones que sí utilizan, pues tampoco no es tan fácil. Por lo mismo de que se traban, ¿no? La boca, porque no es palabras que utilizamos hasta ahorita. ¿Sí? Muy bien, entonces eso se trata el día de hoy. Nuevamente, ¿shitsumon wa arimasu ka? ¿Daijoubu kana? Entonces, muy bien, entonces eso se trata el día de hoy. Tarea es justamente resumen de capítulos 4,
Ya, eso las tareas. Y algunos de ustedes me preguntaron con respecto a vocabularios. Tengo un libro, sí, vocabularios N2, pero eso empezamos cuando empezamos a aprender kanji, porque empezamos kanji, entonces un poco más ya no hay como cosas de aprender las partes gramáticas. Entonces, cuando enfocamos kanji y entonces al mismo tiempo empezamos vocabularios para N2. Sí, entonces ahí empezamos. Pero ahora quiero que enfoquen más gramáticas para no tener problema después. Muy bien, entonces vamos a terminar. Solo que voy a pedir que activen la cámara y tomar fotos y...